¿Qué onda, gente? ¿Qué tal están? Espero se encuentren de lo mejor. Sean bienvenidos una vez más a su canal, mi canal, nuestro canal. Aquí Judas360 comentando y como dije en un principio, espero se encuentren de lo mejor. Sean bienvenidos una vez más a un gameplay de Red Dead Redemption 2. Ya saben que estamos tratando de completar esta campaña. Y para los que se preguntan por qué me tardé tanto en subir nuevo video, o para los que vieron el último gameplay de Hellblade, pues sabrán que tuve un problema con la capturadora. Y si bien no he solucionado ese problema, prefiero traer los videos tal cual que estar esperando a que la capturadora funcione correctamente o a estar esperando a comprar una nueva capturadora, que por lo que veo sí me voy a tardar un poquito más de lo que tenía planeado. De por sí ya me tardé bastante en subir gameplay. Y pues bueno, traté de hacer un tipo arreglo para que funcionara pues ahí decentemente. Y pues esperemos que me disculpen por la calidad del video. Digo, si bien el video se va a ver bien, lo que tengo entendido es que el audio del juego se va a escuchar un poco saturado y no tengo absolutamente idea del por qué se satura. Entonces, bueno, espero que mínimo me comprendan y me entiendan que pues no es como que yo quiera entregarles esta calidad de video. Bueno, de audio mejor dicho, solamente pues así está la cosa y una disculpilla, ¿vale? Así que pues nada, habiendo dicho esto, pasamos a la misión que nos toca el día de hoy, que vendría siendo... Bueno, estoy yendo hacia acá, pero realmente la misión ¿dónde está? La misión está acá, está al otro lado. Vamos a ir con Michael. Y pues ahorita los veo, ¿vale? Para el que piensa que estuve avanzando las misiones y tal, realmente no. Si no mal recuerdo, nos quedamos en la última misión donde intentamos cazar un oso, pero no pudimos, así que pues nada, nos quedamos en esa misión y pues dejé de jugar mucho tiempo hasta el día de hoy, ¿vale? Que apenas estamos retomando otra vez de nuevo, pues esto de ¿cómo se llama? De los gameplays, ¿vale? Así que no piensen que llevo avanzado, que avancé o que tengo otro modo de historia, porque realmente no es así, ¿vale? Estoy jugando tal cual, o sea, dejé de jugar tal cual me dejó de funcionar la capturadora. Así que vamos a empezar a ver qué nos dice esta misioncilla con Micah. No sé si es Michael o es Micah. Bueno, ahorita vemos qué onda. Así que pongan atención, ¿vale? Well, they weren't friends. They got in a fight, two men got killed. Now, one of them's an idiot, the other's some kind of dumb Nick, so maybe them's your boys. You can look right enough when we hang them. Thank you, Sheriff. De gran ayuda, De gran ayuda. O sea, sí, porque pues... Pedimos una busca a Micah. No sé si es Micah, o Micah. No sé. Tampoco necesitamos hablar inglés perfectamente. A ver. ¿Es por allá o es por acá? Porque entonces no necesito el caballo. ¿Estamos de acuerdo? Micah está por aquí, dice. ¿Estará aquí adentro? ¿O no tiene nada que ver? No. Vale, imagino que entonces tenemos que entrar, ¿no? Pues si se vuelve con Michael. A ver. ¿Dónde está mi compi? Con permiso. Ok. Ya algo pasó, ya hice algo. Es Michael, ¿no? Se busca vivo o muerto, o sea, ya me estoy... ¿me están disparando? ¿Qué pedo? A ver, yo no sé... Yo no sé qué hice, bro. No sé qué hice para merecer esto, pero... Saqueamos.
A ver, agarra las llaves de la celda. ¿Dónde están las llaves de la... Ya, recogimos las llaves. No entiendo muy bien esto. Saqueamos. Ok. Bueno, también te digo que no sé por qué me dejó entrar así como si nada hacia abajo y luego después me salieron. Tuvo que haberme dicho, entiende que si entras aquí, tal, tal y tal. Simplemente me ignoraron y ya. Vamos a abrir. Siempre mis compañeros se meten en problemas. ¡Hala, chaval! Luego te explico. No manches. A ver, ¿no lo podemos saquear? Así, siempre hay que rapiñar. Protege a Micah. Ok. ¿Chicle de cocaína decía o qué? Bueno, no le leí muy bien, pero decía algo peligroso, potente. Vale, aquí no hay nada, Algo así como que, no sé, algo. ¡Ah! ¡Lo mataron, bro! ¿Cómo? O sea, es que ni siquiera me dejan saquear a gusto, bro. Vale, reintentar el punto de control. A ver. Ni siquiera me dejaron saquear a gusto, bro. Ok, protege a Micah. Ala. Vale. Adiós. ¿Cómo no se muere esta gente? A ver, ¿tenemos otra pistola? No. Es que también yo vengo con escopeta. También yo vengo con escopeta y eso no funciona a larga distancia, bro. A ver, corre. ¿Y esto qué le pasa, bro? ¿Listo? Saquemos. A ver. Espérame, ¿cómo cambio esto? Rápido, déjame agarrar la maldita arma. Me están matando, bro. ¿Neta? ¿Otra vez? Bro, es que no, o sea, no interactúa con las pistolas que están en el piso, bro. No interactúa, ¿por qué no interactúa? Solamente tengo una escopeta, bro. Digo, mala mía, ¿verdad? Por traer una escopeta, pero... Bro, debería dejarme. A ver, ¿tú qué? Mira, aquí. ¿Agarré la pistola o no? No. Cancela. A ver, escóndete. Es que traigo escopeta, bro. ¿Cómo era esto, bro? No me acuerdo. ¿Para acá? No. No me acuerdo cómo era. Estoy demasiado lejos, bro. A ver, Michael está acá. Muy bien. Voy a pasar corriendo y lo voy a disparar otra vez. Ah, que no se muere el vato. Vale, vamos a saquear. Otros. Salta. Ok, perfecto. No creo que sea tan complicado. Espérate, perro. ¿Se murió? Apunta. ¿Qué? Me quedé sin balas, bro. Espérate. Me quedé sin balas y ahora ¿qué hago? No, pero... A ver, chicos. Hay que entender una cosa, bro. Estoy volviendo a retomar los videojuegos, ¿saben? O sea, todo el día trabajando, estudiando para ser una gran persona para todo aquí México, México lindo y querido. Y ahora resulta que no entiendo los videojuegos. ¿Quién falta? A ver.
Sí, muy bien. Ahora. Se murió. Vale. A ver, ahí ya me faltan dos, pero yo a mí me gusta venir por aquí, saco el cuchillo y lo voy a golpear con el... Bueno, no. En esta ocasión no. ¿Cómo? Pero... ¡Encájaselo! Casi me muero, bro. Casi me muero. Jesucristo bendito. Vamos a saquearlo. Perfecto. Mantén presionado tal para ver los detalles. Muy bien. Ok. Vamos a ver si podemos... tomar algo. Vale. No me deja moverme. Ok, ya. O sea, no me deja entrar, bro. Bestia. No manches, no me deja entrar. Vaya. ¿Y ahora qué? ¿Qué hice? O sea, bro, pero este juego. ¿Pero cómo se murió tan rápido? O sea, literalmente me tardé medio segundo. No, hermano, este gameplay está siendo un fracaso total, ¿eh? Se murió demasiado rápido mi compa. A ver. Adiós. ¿Quién falta? Adiós. Oye, ¿no se muere ese vato? ¿Qué onda? No, ¿y si yo fallo? Menos se muere. Déjame agarrarlo. Ahí está. Vale. Espérate, se vuelve loco mi compa. Híjole, le aventé el sombrero. Esa estuvo muy buena, ¿eh? Vale. Agarremos nuestro caballo llamado Spirit, ya se la saben. Creo que ya es hora de largarse de aquí, Morgan. Vámonos. Necesito acercarme un poco más, bro. Bueno, ya. Ya se murieron, ya. Ya que, ¿verdad? O sea, no nos toca ir a hacer aquí la labor de la matanza si lo matan ellos. Vámonos y seguimos corriendo. El otro se quedó atrás, ¿eh? Más jinetes, bro. Jinete de dragón. Ya, listo, nos encargamos. ¿Que apareció otro? Me quedé sin balas, bro. ¿Qué onda con esta? Esta gente es muy peligrosa, ¿eh? Muy peligrosa, muy peligrosa. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Buena puntería, Morgan, tengo que admitirlo. Lo más me vale tener buena puntería porque estuve valiendo. Literalmente que nos tardamos unos 10 minutos en esta misión, cuando realmente debió haber sido en 5. Bueno, pero estamos progresando, bro. Discúlpenme, o sea, deben entender que ni siquiera practiqué volver a jugar. O sea, estoy jugando con lo que yo recuerdo cómo se jugaba el juego, ¿sabes? Estoy volviendo a flipar en colorines, como dicen los españoles. Con la calidad del videojuego que se ve increíble, se ve espectacular. No me van a dejar mentir. Se ve espectacular. Y yo sé que siempre decía esto de este juego, pero es que en serio, se ve espectacular. ¿Estamos de acuerdo? No sé cómo lo vean ustedes. Digo, YouTube baja la calidad bastante. Y tampoco es como que tenga una super mega ultra capturadora acá
ultra 4K, ¿verdad? Tengo una capturadora bastante básica, pero pues yo espero que mínimo se escuche, digo, se vea bastante bien. Vale. Claro. O sea, y me sorprende porque acaban de matar a quién sabe cuántos policías y luego dice, luego te veo, o sea, como si nada hubiera pasado, sacas. Pero bueno, eran otros tiempos, ¿verdad? Yo creo que aquí le voy a dejar por el momento. Solamente quiero ver qué tal se escucha. O sea, es que realmente, según yo, ya le moví, ya le arreglé. Y no quiero subir un video más largo. Porque la neta me da pena, me da bastante pena que ustedes tengan algo de mala calidad. ¿Sabes? O sea, me preocupa. No te vayas a caer. Me preocupa el hecho de que reciban un video mal, ¿sabes? Y yo sé que no está mal el video, lo que está mal es el audio. O sea, el audio como que se satura en un punto, entonces estoy tratando de solucionar eso. Así que les voy a subir videos cortitos mientras soluciono eso. Ya si no lo puedo solucionar, pues lamentablemente... ¿Viste cómo cambió de un segundo para el otro? Todo está, o sea, es que se puso triste el mapa. El juego se puso triste porque dije que voy a subir videos más cortos. No manches. Pero bueno, sí, voy a tener que... Oiga, ¿se ven los relámpagos? What the fuck? Ahorita va a empezar a llover. No, neta, este juego lo tiene todo. Pero bueno, muchachos. Como quien dice... Espero les haya gustado este gameplay. Ya saben, dale like, comenta y suscríbete si te gustó. I'm sorry y lo siento bastante por haberme tardado demasiado. Pero eso ya no va a suceder. Voy a volver a traer videos diarios. Y pues nada. Ya saben, dale like, comenta y suscríbete si te gustó. Los leo en los comentarios. Si no les preocupa cómo se escucha el audio del juego, porque mi voz se graba aparte, pero el audio del juego pues viene incluido con la capturadora, así que intuyo que el problema ha de ser en la capturadora. Pero bueno, ya saben, dale like, comenta, suscríbete si te gustó, y pues los veo en un gameplay más. Judas 360 se despide. Hasta luego.